todo el mundo. Y las aguas internacionales hoy por hoy son una especie de alfombra sobre, bajo la cual se barre todo, porque hay desde trabajo esclavo hasta trabajo infantil, hasta lo que se les ocurra. Tratados internacionales deberían focalizarse en evitar este tipo de estragos, porque en definitiva el impacto va a ser